Y yeah, BTS jugará cartas en Running Man. Entre las actividades que realizará B y el actor de dramas Seung Ho en Running Man se encuentra una lucha a muerte en un juego de cartas, tal como se revelan en las primeras imágenes del avance del episodio. Aunque fue una dura lucha, parece que se divirtieron mucho junto con los otros asistentes del programa. Además, pudimos ver qué tan hábil es el idol Kim Taehyun y cómo Seung Ho está dispuesto a apostar todos sus caramelos en el juego de póker. Esta pelea entre los dos artistas será algo digno y divertido de ver para ARMY. Podemos ver este episodio de Running Man el próximo 10 de diciembre del 2023 a las 6.15 pm hora coreana. ¿Y Jungkook se despide con un concierto antes de ir al servicio militar? El 8 de diciembre, Jungkook realizó un live en Weverse un espacio donde suele interactuar cercamente con los fans. Esta transmisión adquirió un matiz especial por su próximo ingreso al ejército y en el live no solo conversó con Army, sino que también interpretó canciones de su primer álbum en solitario Golden, entre ellas destacó Hate You, un éxito sin videoclip oficial, pero con gran aceptación entre el público. Él compartió aspectos personales y profesionales y reveló su cabeza parcialmente rapada. Acorde con las normativas militares y prometió un rápido regreso a los escenarios tras su servicio generando gran expectación entre los seguidores de BTS, pero el evento tuvo un momento tenso mientras relataba su regreso del gimnasio, Jungkook se percató de la presencia de sasaengs, seguidores que invaden la privacidad de los idols cerca de su domicilio, visiblemente molesto los confrontó durante la transmisión. Expresando su rechazo a esta invasiva forma de admiración, este último concierto de Jungkook simboliza no solo una despedida temporal, sino también un acto de cercanía y agradecimiento a sus seguidores, marcando un momento significativo tanto para él como para Army. <coughs> ¿Y Jungkook abrirá otra cuenta de Instagram? Jungkook tenía una cuenta de Instagram con el nickname Jungkook97, pero la cerró en febrero del 2023 porque no la actualizaba, aunque en un principio se pensó que que posiblemente lo habían hackeado. Ahora las fans vuelven a tener la noticia de que JK podría estar en la famosa red social. Pero será hasta 2025 cuando concluya su servicio militar al que irá al mismo tiempo que Jimin. También compartió sus planes de subir contenido de su amada mascota. Es decir, de su perro Bam, que todos conocemos y amamos y vimos en la primera temporada de BTS in the sub. En 2025 creo que el 50% de mi TikTok estará lleno de Bam. No tengo Instagram, pero existe la posibilidad de que Bam tenga uno. Reveló el Idol. Y Parso Jun revela que vivió en la casa de B durante dos meses. En el último video subido en el canal de YouTube de Channel Full Moon, el productor N.A. señaló que B. comenzaría su servicio obligatorio antes de celebrar su cumpleaños el 30 de diciembre. Así que decidió preparar una fiesta sorpresa de cumpleaños y prepararle personalmente una comida caliente. Para cocinar todos los platos que tradicionalmente se sirven en la mesa de una celebración de cumpleaños coreana, el productor N.A. solicitó ayuda. A un amigo cercano del actor, B. Parcio Jun. Parcio Jun no es ajeno a mostrar sus habilidades culinarias ante la cámara, como lo demuestra su papel como chef principal en el programa Ginny's Kitchen. El productor Na y Parcio Yun se reunieron temprano en la mañana y comenzaron a cocinar varios platos. Hicieron el plato tradicional de cumpleaños sopa de algas y también cocinaron una sabrosa carne estofada y el clásico Yat Chai. También hicieron John un tipo de panqueque coreano e incluso hornearon un pastel casero. Después de su sesión de cocina, Parcio Jun y el productor Na empacaron meticulosamente todos los platos preparados y partieron para sorprender a Vi con una celebración de cumpleaños en su lugar de rodaje. Al llegar rápidamente arreglaron la mesa con el banquete que habían preparado. Llenos de anticipación por la participación de Vi, el ambiente estaba cargado de una mezcla de emoción y nervios mientras esperaban el momento de la sorpresa. En el momento en el que vi entró en la habitación, Parcio Jr. y el productor Na estallaron en una alegre interpretación de la canción Feliz Cumpleaños, tomando a Vi completamente desprevenido, abrumado por la sorpresa y la alegría. Vi estaba extasiado al encontrar a su Hyun cercano, Parseo Jung, y al productor Na allí para celebrar con él, haciendo que su cumpleaños fuera memorable. El productor Na se topó un momento para compartir con Vi que, dado su alistamiento, quería organizar una celebración especial para su cumpleaños. Expresó que se sentía agradecido hacia Vi por numerosas razones y quería transmitir su agradecimiento de manera significativa. Mientras Vi comenzaba a disfrutar de la comida preparada por el dúo, Parcio Jun y la productora Na se turnaron para compartir anécdotas personales y momentos que resaltaron su gratitud y cariño por Vi. Parcio Jun compartió que hubo un momento en el que tuvo que renovar su casa y le tomó cuatro meses completos. Parcio Jun compartió, tuve que renovar la casa en la que vivía ahora durante cuatro meses. De hecho, planeé la renovación para que pudiera terminarse mientras estaba filmando en el extranjero, pero la filmación terminó antes, entonces cuando regresé no tenía a dónde ir, pero vi vino cinco minutos a mi casa, así que me acerqué a él y le pregunté, Tejun, ¿puedo quedarme contigo un rato? Además de eso, Tejun tenía una habitación extra en su casa, entonces le dije, creo que esa habitación es mía, ¿puedo quedarme ahí? Y Tejun dijo que sí de inmediato. Parseo Jun reveló que se quedó en la casa de Vi durante dos meses y agregó: No estaba ahí todo el tiempo porque tenía otras cosas que filmar y había momentos en que solo sus padres eran los únicos en casa. Entonces me daba la bienvenida y decía: ¿o oh, ¿estás en casa? Y yo comía con ellos. Les preguntaba: ¿Dónde está Tejun? El productor Na preguntó: ¿Tus padres conocen a Parseo Jun? Y Vi respondió: Sí, lo conocieron varias veces. Además sus padres son cercanos a los míos los presentamos el uno al otro qué bueno que las fans no supieron que vivían juntos porque luego hubieran habido un montón de especulaciones y malentendidos de las fans obsesivas sassens, etc. pero tú qué opinas sobre todo esto hablando de y Jungkook expresa frustración porque los fans hacen todavía lo esperan en su casa el idol inició un Weverse Live Mientras daba un paseo, explicó: hablé con Jin Hyun, voy a alistarme pronto, así que no puedo seguir siendo relajado y bebiendo. Así que fui a hacer ejercicio. Después de hacer ejercicio, voy a dar un paseo por el vecindario. Soy malo con las direcciones, así que no puedo ir muy lejos. Los fanáticos seguían pidiéndole a Junko que les mostrara su corte de pelo corto, pero él se negó mientras caminaba por su vecindario. Jungkook sacó a relucir el tema de los Sassen y reveló que todavía aparecen y lo esperan frente a su casa. Expresó frustración diciendo, todavía hay sasen frente a mi casa en estos días. También dijo, dejen de venir punks. Mientras tanto, Jungkook se alista en el servicio militar obligatorio este mes. Jungkook ha optado por alistarse sin posponer su servicio militar para garantizar que BTS regrese a las actividades grupales completas para 2025. Aunque Jungkook no reveló su cabello corto durante el Weavers Live, compartió una silueta de su cabeza a través de TikTok. <music>